señores, ¿cómo están? Buena tarde para todos. Ayer muchos de ustedes pudieron ver lo que hicimos al respecto de la situación que se está viviendo con el tema de los bloqueos. Hay algunos luchadores que han expresado su molestia de que los están bloqueando, de que les dijeron y los amenazaron que si el consejo se podía mezclar, no se podía mezclar, que si Nación Lucha Libre, que si la empresa de Conan, de Pro Wrestling México. Y la verdad es que creo que es muy desgastante estar en medio de chismes y de dimes y diretes. Por primera vez me di a la tarea de hablar con el propietario de Caos Lucha Libre, que en exclusiva da por primera vez la cara. Muchas veces lo provocaron como para que saliera a responder y cosas por el estilo, pero es la primera vez que qué mejor que llegar con el dueño de Caos Lucha Libre para hablar de esta situación. Ingeniero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. He de reconocer que somos buenos compas, somos buenos amigos, pero ayer el señor se enojó por la transmisión que hice. Le dije, pues es que hay cosas que no nos podemos quedar callados. Los luchadores le están tirando a la empresa. Los luchadores están dándole la espalda a la empresa. Realmente, Alonso, ¿qué está pasando? Platícanos, ¿qué está pasando? No, mira, Roberto, no está pasando absolutamente nada. Tercero, te da un malentendido con alguien de programación de nosotros. Igual, por ahí hay una fecha ahí mal ubicada, pero no te preocupes. Tercero, si tiene la fecha, se lo va a pagar, sin problema. Va a venir, si se le dio la fecha, tiene que venir. Y todo está tranquilo. En el caso de Sexy, yo ya hablé ayer con ella. Está un poco molesta por la situación de los campeonatos, porque nos ha costado mucho que siga trabajando con nosotros. Y realmente, ella quiere estar en ese campeonato. Entonces, estamos en pláticas con ellos, si es posible agregarlo. Aunque es una fecha de puras dinastías, realmente son elementos que han creído en nosotros, son leales a Caos, realmente. Y sus molestias se van a arreglar. A ver, el Fresero hizo una transmisión y mencionaba que en Caos le habían dicho que por trabajar en Nación y que le habían dicho que por el tema de la buena relación que hay entre Caos y Consejo Mundial de Lucha Libre y que después también lo separaron de la Iguana, que porque la Iguana tomó una decisión, de hecho la Iguana lo publicó, de cambiar, ¿cómo es eso? De mutar su piel, mutar su piel. Entonces, ¿a qué se refiere el presidente? Habla de que él tenía que venir a esta fecha, que no se le programó y que él tenía esta fecha con Caos. Entonces, él habla de que esto es un bloqueo. No, mira, los programas están hechos de hace 3, 4, 5 meses. ¿Me consta? Te consta, porque no hemos platicado con eso. Y no, obviamente no estaba. No tenemos problema, pero si hubo un error por parte de la gente de Caos, si hubo un error por todo, mucho se va a producir. Caos tiene un compromiso impresionante con la gente del consejo. Respetamos mucho el trabajo que hace Nación Lucha, el trabajo que hace Daniel Hansen, pero que verme con Conan, contigo, y respeto. Sabes que tuvimos una junta con ellos, con la gente de Arena Coliseo, donde quisimos respetar las fechas. Las fechas de Caos fueron dadas por Coliseo desde enero, sí, y las tenemos hasta diciembre. Por eso es que dicen que ya no vamos a morir de edad. Nosotros vamos a estar hasta que la afición nos diga, pero hoy tenemos fechas hasta diciembre. Estamos trabajando bien con los demás promotores, con Kiko Palacio, con Mimi Mazatán, con Lucha Time, con Nación y Respeto, lo que están haciendo, con Pedro Bueno, lo vi, fui espectador, me encantó. Sí. Y Respeto está bien, nosotros tenemos otro concepto. Y dale, todos están al debido respeto. Sí, hasta ahorita estamos tranquilos. La empresa pensaba, junto con alguien de programación, de algún bloqueo o algo, se estuvo hablando con él, ya se le explicó cómo está el asunto. Ya se le explicó cómo está el asunto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El domingo yo te vi en medio de un altercado que yo también presencié. Ah, ok, sí. Porque justamente en la función de Nación Lucha Libre, vi que la gente de programación estaba recibiendo un reclamo, porque esa es la palabra, del Fresero, que se veía muy caliente. Yo llegué, yo les pregunté, señores, ¿todo está bien? Porque obviamente no quería un altercado ahí. Después te veo en medio de ellos,
O sea, realmente la gente piensa que esto es un show. Esto no es un show. O sea, había gente, Damián 666 fue testigo de este altercado. Llegó también Elia Park a opinar del altercado. Dulce Sexy está opinando del altercado. Muy fácil. La Park no se va a prestar algo de esto. La Park no se presta algo de esto. No, pero desde ahorita te digo, ¿realmente esto no es un show? No, no es un show. No, 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 yo no me voy a prestar a esto. Caos es una cosa totalmente seria y realmente hubo ahí algunos inconvenientes entre la gente interna de Caos y Fresero y Sexy. Y estamos en pláticas, estamos bien. Para nosotros Fresero es una parte importante de lo que hoy es Caos. Que está en la administración. Es correcto, y sigue estando. Iguana se le presenta una oportunidad y al igual que todos los luchadores, decimos, adelante, no te cerramos la puerta, lo mismo hicimos con Garza, se sí, la oportunidad de WWE, adelante, me encantaría que retornara, estamos esperando los tiempos correctos de Garza y esperemos algún día poderlo volver a tener. Hablamos con él constantemente, me da sugerencias, bien, es gente que estimamos y queremos mucho, ¿no? Porque claro, se genera una familia. El caso de Iguana, de Fresa, si Iguana tiene algunas otras ideas, adelante, si tiene algunas las empresas que quiere trabajar, adelante, la puerta siempre va a estar abierta para él, sin problema, para él y para cualquiera. Al contrario, le estamos buscando más oportunidades en las de diferentes empresas. ¿Por qué la molestia del tema de los campeonatos con Sexy? Porque Sexy es una chica que trabaja con nosotros muy bien, la verdad, en toda la familia de Caos la queremos mucho, y ella, como cualquier mujer, se siente ofendida al no considerarla en ese campeonato. Ella es la reina del Caos. Pero tiene realmente el campeonato de Caos. Es la reina, y como reina debe estar en todo lo más importante que nosotros hagamos. Y por eso su molestia. Por eso estamos platicando y espero sorpresa el domingo. Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene Caos para todo este tipo de chismes, rumores, luchadores? Porque las últimas 48 horas literalmente se ha hecho un caos con esta situación. Bueno, el mensaje es bien claro. Caos no se presta a jugar, a decir mentiras. Realmente estamos trabajando por la afición, para la afición. ¿Ustedes han sido víctimas de bloqueos? Bastante. ¿Han sido víctimas de bloqueos? Sí. Nosotros preferimos evitar. Hemos tenido problemas desde el primer administrador o la persona con la cual empezamos a trabajar, la cual se le pagaron sus garantías, lo que acordamos, escritos y todo, y el señor de repente ya nos bloqueó. Ok. ¿Sí? ¿Tú sabes de quién hablamos? Sí, correcto. Sí, Cristóbal. Okay. Entonces, la verdad dejamos. Nos hizo perder dinero porque realmente teníamos un concepto muy bueno y él todo cree que era personal. Al final, carpetazo, el que sigue. Ya que los abogados y demás se arreglen. Ahorita traemos un concepto con Clan Caos que queremos arrancarlo, es algo totalmente derecho y queremos que los luchadores que tenemos actualmente sigan creciendo, que la afición nos ayude a poder desarrollar más luchadores locales, porque vemos que hay muy buenos luchadores, muy buenos luchadores. Bueno, gracias a Caos han despuntado muchos, como Fresero e Iguana. Desafortunadamente nos dicen que son los mismos. Okay. Y porque andan en todos lados y demás, pero queremos que nos den oportunidad que se sigan desarrollando, que no vean que es el luchador, que sino vean todo el show completo que se da. Lucha, show y trabajo. La experiencia que la se da. La experiencia debe en una función, es correcto. Ok, entonces, aclarando este tema, ¿el Fresero viene este domingo o no viene? ¿O le haces una invitación a que venga aunque no esté programado? El fresero después de esta discusión y estos problemas que tuvo con alguna gente de programación, yo me metí, tienes razón, y le dije bien claro, si te di yo la fecha por error, yo te la voy a pagar y yo te voy a respetar la fecha, estés adentro o no estés en el programa. ¿Qué va a pasar? Él tiene su vuelo, yo personalmente se lo entregué, sí. Dije, aquí está, mínimo, ven y disfruta la lucha. Okay. Y ayúdanos en la parte de atrás o veamos qué. A Caos no le va a quedar mal el Fresero. Nunca le hemos quedado mal a ningún luchador, Robert. Nadie. Nadie hoy se puede quejar de que viene y no le pagamos. Okay. Y tú te queda bien claro eso, tú me conoces. Esa es la idea de Caos, ser una empresa totalmente responsable. Gane o pierda dinero, siempre se va a liquidar hasta el último centavo, el mismo día de verdad. Se ha hecho y así será.
¿Qué buscamos? Que la afición venga. Porque hemos traído a toda la gente que nos ha pedido y seguimos esperando algo diferente por parte de la afición. Estamos tratando de arreglar, seguir arreglando. Y nos quedó bien claro la junta que tuvimos con la gente de la Arena Coliseo. Seamos una empresa responsable, seria, y ellos están muy, muy comprometidos con nosotros. Nos dan estas oportunidades de traer y hacer y deshacer aquí en la Arena Coliseo. Falta mucho trabajo que hacer en la Coliseo, pero estamos haciendo. Hay que decir algo bien importante a la afición, porque creo que muchos los están crucificando. Sí. La gente los está crucificando. Pero hay que decirles que el trabajo de remodelación de Arena Coliseo fue de tu parte. Tú eres el inversionista que remodeló Arena Coliseo de Monterrey, desde los baños, desde la pintura, desde cambiar algunas sillas, desde cambiar iluminación, desde pintar la parte de afuera, desde cambiar las puertas, poner cámara de seguridad. Fue Caos quien hizo esto. Definitivamente. A mucha gente piensa o pensaba que Cristóbal era el que estaba atrás de eso, y la realidad es que no. La realidad es que se tardaron más de un año en ofrecerme este proyecto, lo cual lo regresé muchas veces hasta que dije, va, ya me gustó. Vine, observé la Arena Coliseo, nadie me obligó, lo hice con todo el cariño, con todo lo que yo veo de la historia que tiene la Arena Coliseo y para la afición. Por eso hay gente que me ve, le pregunto qué le parece, me dan sus comentarios. Yo te he visto en Tequila, te he visto en todos lados. Yo estoy en todos lados. ¿Sí? Y me dicen, oye, falta papel, ahí va, ya estamos pegados con la gente. Falta mucho por hacer. Es mucho dinero que se tiene que invertir. Pero necesitamos que la gente nos apoye. Si no hay apoyo, no podemos, es demasiado el trabajo. Por más que platicamos con la gente de la Arena Coliseo, con la gente que está atrás, nos dice, haga lo que tengan que hacer. Y es tiempo, nos falta tiempo. Estamos muy contentos, nos han apoyado completamente. Sé que vendrán cambios, sé que habrán cambios, pero por lo menos creo que nos van a respetar nuestras fechas como hasta el día de hoy lo han hecho. Ok, voy a leerte algunos de los comentarios de los aficionados que nunca te habían visto, que hasta el día de hoy saben que eres el dueño legítimo, legal, propietario de Caos Lucha Libre, inversionista, el nombre que le quieran poner, tú eres el mero bueno de Caos, o como dice la gente, el patrón de Caos. El patrón de Caos. súbanle el audio. Que se hable con la verdad, y Figueroa muy bien encarando, lo dice las cosas como fueron, pero que deje todo claro, bueno, las cosas están claras. Fue un detalle del departamento de programación, falta de comunicación, malentendido, ajetreo de trabajo, tantas fechas pedidas, confusión, eso fue lo que sucedió, ¿correcto? Correcto. Para terminar de aclarar el tema, no hay un bloqueo. No, para ningún luchador que trabaje en Caos se le bloquea para que no asista a ningún otro lugar. Digo, a nivel nación, a nivel sí. Time, ha ido a la y hemos estado trabajando en equipo para poder hacer eso. Han ido, algunos hasta han ido a MDA. Correcto. Sí, hay gente que nos achaca bloqueos que yo lo les digo, no vamos a bloquear. Y mi gente lo sabe y es algo que a mí me enoja mucho, que digan que es por culpa de nosotros. El luchador no es un niño chiquito, hay que respetar su trabajo, y si nosotros no le podemos ofrecer 365 fechas, ellos tienen que buscar. Correcto. Sí, hoy te puedo decir que gente como Miniator va a regresar, si él no lo permite, gente como Minifunto. Minifunto es un caso especial, la verdad es que no nos interesa. Ok. ¿Tienen fechas todavía pendientes con algunos elementos? Tenemos fechas con algunos elementos. Silver va a regresar, Charlie, Mesías, Electro, que es un tipazo. Y que ha colaborado mucho con Elia Park, que para mí es parte de mi familia, lo quiero mucho y veo que se esfuerza cada vez que viene. Y la verdad, mis respetos por el señor y su familia. Alonso, gracias por este tiempo. Este domingo hay función de lucha libre, no sé si por ahí tengan el póster para mostrárselo a la gente. Entonces, que la afición sepa que no hay bloqueos, porque ayer muchas páginas hablaban de eso, porque ayer muchos medios comentaban al respecto de que hay bloqueos. No hay bloqueos, no se le está bloqueando a nadie y todo es un malentendido. Este domingo Caos tiene función de lucha libre. No quiero que piensen, no vayan a pensar que esa es una plataforma para publicidad del domingo, porque creo que sería un error dar una publicidad mala para la empresa, claro, cuando el domingo tienen función. Sí, no. Claro, definitivamente no beneficia, no nada. La lucha estelar es La Park, el hijo de L.A. Park.
Dice por acá Josh Sandoval, que a quien no conozco. Esas son puras, se ve el léxico de gente culta. Si sabemos que Roberto, tú le quitaste la empresa al Zorro. No sé a qué se refieran. Yo tengo una amistad muy grande con el Zorro desde niño. Conozco al Zorro, he compartido viajes con él, respeto al Zorro, se me hace un luchador internacional grandísimo. Una cosa es mi respeto fuera como persona y otra cosa es el tema de cámaras luchísticamente. Pero me gustaría explicarte un poco ese tema. Realmente, Caos nació por una persona que está muy llegada a mí, que es mi mano derecha. Se llama Mario Lobo. Okay. Él fue el que me convenció y el que me pidió que usáramos a Cristóbal. Okay. El cual estuvimos en pláticas con él, todo iba muy bien, todo perfecto, pero pues cada quien tiene su punto de vista, entonces hubo alguna función que nosotros cambiamos porque yo trato de ver por el lado de la afición y Mario tuvo unas buenas ideas, lo cual yo estuve de acuerdo y la realidad es que él se molestó. Okay. A través de eso dijimos, bueno, la puerta está muy grande, te agradezco. Entonces, Caos sigue funcionando, él ya no está con nosotros, desafortunadamente o afortunadamente, ya tenemos algunos problemas con él, cuestiones legales, pero no pasa nada, seguimos trabajando y listo. Esa es la realidad. Tú no me viniste a quitarle el trabajo a nadie. Como te lo dije el primer día, y se lo dije a la gente que me pregunta, ¿qué hace Roberto Figueroa en Caos? Para mí es el mejor medio de comunicación que hay en Monterrey, le pese a quien le pese. Gracias. Y la verdad es, como te lo dije a ti, tienes una oportunidad impresionante de hacer las cosas bien. Lo demuestras cuando quieres hacer las cosas bien. Y cuando quieres vender humo, te lo he dicho, eres el mejor vendedor de humo. Es el que me dedica la chimenea. Es correcto. Pero cuando quieres hacer las cosas bien, mi respeto. Y en Caos, siempre te lo he pedido. Las cosas derechas, como van, sí, y correcto. Escucha a la gente y yo escucho la afición. La realidad es que mucha gente se me acerca y me dice, trae el hijo de Octagón. Y empiezo a escuchar cuánta gente me lo pide y va. Hay gente que me ha pedido traer a Rush, a Dragon Lee. ¿Qué están pidiendo? Rush contra la Pares. Pues vienen el domingo. El domingo. Realmente. Y vamos a seguir. Realmente, Adolfo, que es parte de mi familia, realmente quiere hacer algo importante en Monterrey. Él dice llenar gallineros. Más bien, hacer que la afición regrese a la Arena Coliseo. Tenemos más de un año y medio tratando de que la gente regrese y vea unas buenas funciones. Yo veo lo que hace Kiko Palacios en su función, está tratando de hacer algo importante, veo lo que tú haces en las tuyas, algo diferente, y estás ahí bien pegado. ¿Por qué no? Te voy a hacer una pregunta muy delicada, pero muy atractiva. Porque muchas veces la gente ahora le gusta hablar de lo que hay detrás de, que parece que son los temas principales. Y hablan que Generación 21 tiene el capital para poder hacer un duelo de máscara cabellera, 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 máscara contra máscara. Pero aquí toda la gente dice, ¿por qué Caos no culmina Park contra Rush? ¿Crees que Monterrey esté listo para culminar este pique? Hoy no. Hoy no está listo. Hoy no está listo, no. ¿Y Caos se atrevería a hacer Caos contra Caos Rush contra Park? Me conoces, ¿tú qué crees? Que definitivamente sí. Definitivamente sí, pero le falta que la afición responda. No tenemos esa respuesta que tanto queremos. ¿Tú crees que si este domingo la afición responde, que viene duelo de dinastías, Elia Park, el hijo de Elia Park y la Park Jr. contra la dinastía Muñoz, que es Rush, Dragon Lee y Pierrot, que sería un buen parámetro de saber si Monterrey está listo para un máscara cabellera? Definitivamente. Caos podría ser máscara cabellera. Sin problema. Aquí o donde sea. Aquí o donde sea. O donde sea. ¿Eres capaz de irte a México a hacer Ya lo hemos hecho. Hemos ido a México, hemos ido a Acapulco, queremos ir a Guadalajara, hemos ido a Torreón. No nos ha ido mal realmente. Viene Mesías este domingo. Viene Mr. Electro, que por cierto esa lucha me gusta mucho. Y Dulce Sexy, que es el clan Caos hoy en día, es el clan Caos en forma, es el clan Caos oficial, porque muchos se ponen la playera, pero es por un cariño que le tienen a la empresa. Ese es el verdadero clan Caos, contra Cuervo Escoria, los actuales campeones de parejas de Caos, y Reina Oscura, que está creciendo muchísimo hoy en día. Este duelo de Oscura contra Sexy lo hemos visto ya en Nación, lo hemos visto en Lucha Time, lo hemos visto en otras partes, y se dan durísimo. Pero la Reina sigue siendo Sexy.
es que la eterna reina de reinas. Claro. De lucha libre triple A, campeona de artes marciales. Hay reinada. Como amarilla, no sé. La cual le saca la vuelta porque no quiere venir a caos. Bueno, también hay gente ahí atrás de ella. Pero realmente Sexy está para enfrentar a las mejores en México. Pero le tienen miedo. Bueno, es que es la mejor en le México. Tienen miedo. Es la mejor en México. Ha habido luchadoras que nos dicen no voy. O ha habido luchadoras que nos quieren cobrar muchísimo más su garantía. Para no ver. Ah, y pedirnos que la cuiden, que traerle a otra luchadora, traerle a alguno del CL4N, cosas de ese tipo. Uh-huh. Sí, pero yo no voy a mandar screen como lo mandaron otras. Fíjate, aquí acaba de escribir Lady Apache. Está conectada aquí Lady Apache y dice que gracias por haberla tomado en cuenta en su momento, que siempre la trataron muy bien y que fue un gusto trabajar con Caos Lucha Libre. Y va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando. Me encanta. Yo la vi lo más sencillo del mundo, una persona profesional al 100% y vimos su trabajo. Hay un duelo de dinastías, Tiffany y Vasco Jr. Viene Rosy Moreno y el Oriental. El Oriental tiene, yo creo que más de 10 años de no venir a la Arena Coliseo. Lady Flamer y Red Flamer, la montaña de fuego, el creador de la frase de cada cabeza es una barbacoa. Viene de nueva cuenta junto con Lady Flamer, que ha crecido enormemente. Y se topa con Tiffany en un duelo muy atractivo, que Caos fue el primero que lo hizo. Tiffany contra Lady Flamer. Ahora son los primeros que hacen esta lucha. Después viene Black Taurus, que ahorita está en lucha libre AAA, que está creciendo en Estados Unidos, que está con Killer Cross, está con muchos más, que vino a PWM. Viene Silver Tiger, que por cierto debuta con una nueva presentación, que no se la pueden perder. Viene el Hijo del Espectro, otro de los mejores pesos pesados de México. Viene Epidemius, viene Golden Boy, Halcón Negro Jr. A él nunca lo he visto, pero me hablaste muy buenas cosas de él. No, hay que observarlo. Hay que verlo. Él ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Querétaro. Él viene de Querétaro. Él viene de Querétaro, su abuelo era Halcón Negro. Ok. Y la verdad es que necesitan observarlo. Trae cosas muy interesantes y le dimos la oportunidad. Y la idea es que crezca. Para que se den cuenta del buen cartel que traen para este domingo, viene Flamita. Flamita viene llegando de Japón, tiene poco de bajar de Japón. De Tiger, que ahorita tiene un pique con el Emperador Azteca, y de hecho viene contra el Emperador Azteca y el Hijo del Volador. De hecho, el sábado en Nación Lucha Libre, en imagen, vieron Emperador contra The Tiger. Viene Baby Extreme, Quinto Elemento, Kratos y Oro Negro, que también en su presentación, junto con Quinto Elemento, debutan en Caos Lucha Libre este domingo. Este domingo, 11 de agosto, dice por acá Sergio Aguirre, ¿qué pasó con Mr. Iguana? Bueno, Mr. Iguana tomó una decisión, ¿me decías? Sí, no, él ahorita se le presentó una oportunidad, la cual va a aprovechar, pero él tiene la puerta abierta. No duden que regrese a Caos sin problema en la siguiente función, pero en esta tratamos de descansarlo para que esté en óptimas condiciones para su siguiente encuentro. Perfecto. Dice por acá Fabio Ramos, Figueroa, ya Crash, deja en paz a Caos. ¿No? Yo dejo en paz a medio mundo. Excelente, ahí nos vemos el domingo para que apoyes a tu favorito. Recuerda algo. Elia Park, Rush y Dragon Lee nos dieron 3 máscaras para rifar con la preventa. Rush, Dragon Lee y La Park. La Park. O sea, ¿van a regalar una máscara a los aficionados? Una máscara. ¿Y cómo la van a regalar? Se va a rifar con toda la gente que compra sus boletos en preventa. Todo lo que es preventa exclusivamente. Y se va a rifar enfrente de todo. Y okay, ellos se las van a entregar foto y firma. Ellos se la van a entregar, claro, foto y firma. Sí. Fue algo que ellos, cuando platicamos de la función y todo, querían darle un plus a esto de dinastías. Y se les ocurrió junto con la gente de programación y estuvieron muy, muy gustosos de hacerlo. Okay. Sí, hay gente que no me la cree, que a Adolfo me dio esa máscara. Y dije, bueno, lo vas a ver ese día. Pero más, nadie había hecho un meet and greet con él aparte. Nadie. El primer meet and greet fue en Caos Lucha Libre. Nadie había hecho meet and greet ni con el Ciber, ni con Carístico, ni con Dragon Lee, ni con Pagano. Bueno, Pagano lo hicimos en PWM, pero aquí en la Arena Coliseo este año se han hecho los meet and greet que han marcado cosas distintas. Mesías vino en su momento, Cibernético, Charlie, todas las chicas que han venido sin problema, y la verdad es que vamos a seguir trabajando. Por eso es bien importante que la afición venga y que realmente apoye esta función y que realmente siga apoyando la lucha libre para que esto no muera.
Este domingo, 11 de agosto, Arena Coliseo de Monterrey. Dice por acá, gran dupla que estaba haciendo con el Fresero. Caos está trabajando para que la afición tenga siempre la mejor lucha libre. Qué gran rifa están haciendo, dicen por acá. Y hay gente que está llegando a comprar boletos justamente en este instante para venir el domingo. ¿Sí se va a rifar la máscara? Sí, sí se va a rifar la máscara. Isaac Pérez, todo fue un malentendido. Dense la mano y sigan haciendo buenas luchas, comentan por acá. En fin, Alonso, gracias por este tiempo. Gracias por aclarar la situación. Ojalá que los medios que estén conectados funcionen. Yo déjame decir algo nada más. Sí le pido mucho apoyo a la afición. Realmente yo siempre estoy y voy a escuchar sus comentarios. Lo único que estoy buscando es que realmente venga más afición. Si nos ayudan, esto va a ser un éxito. Y no tanto es por el dinero. No me interesa. Y tú sabes que sí. No es por el dinero. Es por estar tan orgulloso de la Arena Coliseo, tanta historia que tiene, y darnos cuenta que se puede llenar y que se ve tan bien cuando llenan, tan bien cuando la gente grita Fresero, Iguana, Caos, cualquier luchador. Y créanme, eso hace que el luchador dé el 200-300% más. Eso es lo que busco. Yo como un aficionado más, como una persona que cree que lo que estamos haciendo está bien y sin problema, creo que lo podemos lograr. Dice Leo Morales, señores, ya no tiren. Dice, él fue quien puso y rehabilitó la Coliseo gracias a su inversión. Tenemos mejores baños, muros pintados, todas las cosas en que se mejoró la arena, que antes parecían baños de cantina. Dice por acá, muy bien por el ingeniero, dándole vida a la Arena Coliseo. Éxito como siempre, por fin se me hizo conocer al patrón. Bueno, ahí está la raza. Creo que la raza está empezando a entender lo que Caos Lucha Libre está haciendo. Qué mejor que de tu viva voz para que sepan lo que realmente se está haciendo. Por último, no vamos a morir. Eso que dijeron, estamos muertos. ¿Quién sabe quién lo dijo? La Arena Coliseo en enero se le entregó todo el calendario hasta diciembre. Que la última fecha tenemos creo que el 2 de diciembre. Sí. Uno. El 1 de diciembre. Es domingo 1. Sí, el domingo 1, ¿verdad? Ellos nos han respetado, nos han acobijado cuando llegamos sin ser nadie. ¿Qué esperamos? Seguir trabajando con los luchadores, que la afición nos apoye, y ya nosotros estamos pensando en el 2020. Queremos ser algo más grande. ¿A dónde podemos llegar? Como tú dijiste, máscara con cabellera, sin problema. Podemos ser algo más importante, va. Pero si no hay gente, es muy feo hacerlo. ¿Cuándo? Dice, lo más sano es que el señor promotor de Caos sea el contacto directo con los luchadores y que no rodee con personas como la gente de programación. Bueno, ahí está, es una forma, pero tú tienes contacto con ellos también. No, sí, yo los saludo, siempre llego y saludo a todos los luchadores, digo que les falta de más. Pero bueno, ya el trabajo interno trato de no meter, hay que darles el espacio. Y solo lo único que les pido a todos es que den el 200%. A veces salen luchas buenas, luchas malas, pero yo he visto cómo en las últimas la gente grita desde la primera hasta la última. Y estamos acabando temprano, que es lo más importante. 9:20, 9:30 y somos muy puntuales. Tal vez 15 minutos hay de tolerancia, pero no me importa. Si hay una o 3,000 o 5,000 personas, tratamos de acabar temprano. De saludos a The Big Boss. Bueno, ahí está. Mándame saludos, Roberto. Saludos para Miguel Arturo Layún. Señores, este domingo nos vemos en la Arena Coliseo de Monterrey, 11 de agosto. Dinastía Real en contra de la familia Muñoz. Elia Park, el hijo de Elia Park, La Park Jr. en contra de Rush, Dragon Lee y Bestia del Ring. Aparte viene en este choque de dinastías, viene Rosy Moreno, viene El Oriental, viene Tiffany, Vasco Jr., Lady Flamer, Red Flamer, aparte viene el Mesías, Mr. Electro, Dulce Sexy, el Clan Caos, en contra de Cuervo, Escoria, los campeones de parejas de Caos, Reina Obscura, viene Black Taurus, Silver Tiger, Hijo del Espectro, Flamita, Golden Boy. Entonces, dice por acá Cristian David, esto es Caos, es la mejor forma de poder describir. Alonso, muchísimas gracias. Domingo, 11 de agosto, nos esperamos aquí, Arena Coliseo de Monterrey.